taste. Come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. So hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo del canal de Javi Granero de Pesca y Naturaleza. Bueno, en esta ocasión vamos a tratar un señuelo de superficie bastante novedoso, muy eficaz. Ya hace tiempo que salió al mercado, pero no paran de salir modelos muy surrealistas que atraerán, que atraen de hecho la atención del Blast Bass de una manera muy eficaz. Bueno, se trata de los señuelos de hélice. Los señuelos de hélice los podemos encontrar con doble hélice, tanto en la parte delantera como en la parte trasera, o con una sola hélice en la parte trasera, ¿vale? Independientemente. Lo encontraremos, claro está, en una variedad muy amplia de tamaños y de colores, y bueno, nos darán resultados como señuelos de superficie que son durante los que son los meses de primavera, verano y otoño. En primavera lo utilizaremos, podemos utilizarlo durante casi todo el día, que nos puede dar resultado. En verano buscaremos las horas principales del día, las primeras horas del día, al amanecer y al anochecer, que serán las horas más propicias para pescar el Blast Bass en superficie, aunque no se descarta que pueda picar en cualquier momento. Pero ya os digo, serán esas horas en las que más posibilidades nos dará este señuelo. Y luego, pues en otoño también podremos, como en primavera, pescar y utilizar con este señuelo durante todo el día, durante toda la jornada. Bueno, ¿cómo utilizaremos este señuelo? Bueno, pues este señuelo lo lanzaremos en zonas abiertas, tanto en zonas despejadas como en zonas de pasillos, de árboles, de ramas. Justo pegado a las rocas o justo por encima de rocas que haya sumergidas, donde el Blast Bass pueda subir a tomar el señuelo. Y bueno, lo lanzaremos y una vez que caiga al agua procuraremos que la caída sea suave, para que no espante cualquier pez que se encuentre en la zona. Y una vez que
que se haya posado el señuelo en el agua, pues lo dejaremos unos instantes, por si hay algún pez cerca que quiera, que lo haya visto caer y quiera atacar. Después de haberlo dejado unos instantes, si vemos que no sufre ningún ataque, pues lo empezaremos a recoger, suavemente, a una velocidad media, para que el señuelo vaya haciendo con las hélices un surco en el agua, y un ruido muy peculiar, ese sonido metálico, que atraerá al pez. Unas veces el pez tomará el señuelo cuando lo estemos recogiendo de forma lineal, sin hacer pausa, es decir, de forma continuada, y otras veces, si no nos da resultado así, pues lo traeremos recogiéndolo unos metros, dándole una pausa. Lo recogeremos otro poquito, le daremos otra pausa y ya iremos probando cuál es la forma en la que el señuelo pues atraerá más al blava. Bueno, vamos a ver los distintos modelos de señuelo de hélice que podemos encontrar para la pesca. Bueno, pues nada, empezando por los tamaños más pequeños. Un señuelo de hélice que semeja a un pececito. ¿Veis? Tiene unos 7 centímetros y, como veis, solamente lleva hélice en la parte trasera. ¿Vale? Tiene un poquito peso al ser muy pequeño, por lo cual utilizaremos equipos de spinning con hilo bastante fino. Luego tenemos otro modelo, un poquito mayor. En este caso también asemeja, bueno, tiene como la piel de un batracio, de una rana, o también, si cae al agua, algún insecto de color verde o algún pececillo, en fin. Este, como veis, también lleva la hélice en la parte trasera, al igual que el anterior, con dos anzuelos triples. Este ya es más pesado, con lo cual podemos utilizar líneas un poquito más recias. Aquí tenemos otro. En este caso tiene dos hélices, ¿veis? Una en la parte delantera y otra en la parte trasera, con la que este señuelo moverá mucha agua y hará mucho más ruido que un señuelo que lleve una sola hélice, como es natural. El de dos hélices lo utilizaremos para irritar al blas bas en días que esté muy activo. ¿Veis? Luego tenemos otro. Mira, este es muy antiguo, este hace muchísimos años que lo tengo. Mira, con los ojos en 3D. También tiene dos hélices, una delantera y otra trasera, con un color muy peculiar. Fijaros cómo tiene ancladas los anzuelos triples. Aquí se nota que es un modelo antiguo por la forma, la que tiene cogidos los anzuelos, con un pequeño cáncamo aquí en el centro. Este señuelo es un señuelo antiguo, tiene muchos años. Y luego utilizaremos ya señuelos mayores, como este, por ejemplo, que alcanza unos 15 centímetros, quizás entre 15 o 17 centímetros. Y bueno, en color perla, con dos hélices, ¿vale? Una adelante y otra detrás. Este señuelo es muy pesado, con lo cual lo podremos utilizar con cañas de casting, ¿vale? No tendremos ningún problema porque tiene bastante peso. Bueno, y ahora pasamos a ver unos señuelos muy peculiares, ¿no? Que podríamos llamar de hélice, que es el Whopper Popper, ¿vale? Ni es un señuelo de hélice propiamente dicho, ni es un popper, ¿no? Pero la casa que lo fabricó le puso este nombre, Whopper Popper, y como veis, lleva aquí una cola que, si le dais un golpecito, gira como una hélice, ¿veis? Entonces yo lo muestro como señuelo de hélice, puesto que va también en el agua, girando y haciendo burbujas y haciendo una estela, igual que los señuelos de hélice, aunque no lleve una hélice propiamente dicha.
Tenemos este señuelo finito, ¿veis? Semeja a un pez. Y luego tenemos otro modelo, que es un pez un poquito más gordito, ¿veis? Con un color muy bonito, así en color verde chartres, con ojos en 3D, en color rojo. Y ya os digo, ¿veis cómo gira? Y también, bueno, yo lo he catalogado como señuelo de hélice. Este señuelo da muy buen resultado, sobre todo en otoño, ¿vale? Bueno, pues nada, este señuelo también es muy pesado, también se puede utilizar con equipo de casting, ¿vale? Pues nada más, este surtido de señuelos que tendremos nos dará muy buenos resultados en épocas más o menos de tiempo estable, de calor. Y nada, usadlo, que os aseguro que os dará muy buenas capturas.